Todos conocemos la labor que hacen los bomberos voluntarios, sin embargo, poco se sabe del nivel de profesionalismo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chipoleti. Cuentan con una escuela de capacitación que forma íntegramente al aspirante. Son reconocidos por su accionar en la región y el país y desde hace 2 meses poseen un simulador de incendios estructurales único en la provincia y segundo en la Patagonia. En la siguiente nota, Felipe Vallejos y Federico Brizuela, instructores especializados y comprometidos con su profesión, nos hablan del nuevo elemento. Bueno, es un simulador de incendios estructurales. Es el segundo en la Patagonia y cuarto en el país. Tenemos la suerte de poder tenerlo en la ciudad para entrenar a bomberos en cómo trabajar en un incendio de compartimentos interiores. A ver, ¿cómo surgió esto? ¿Cuánto hace que lo tienen ustedes? Bueno, surgió, la idea viene de hace mucho tiempo, después de unas capacitaciones que tuvimos la suerte de tener y de participar, de ser parte del staff de instructores de un curso internacional que se dio en la provincia de Santa Fe, y animados ahí por digamos, por el entusiasmo de un instructor, del señor Gerardo Crespo, que nos animó a llegar a esto. Bueno, tuvimos la posibilidad de conseguir el simulador, armarlo, o sea, de conseguir la estructura, armar el simulador y empezar a trabajar a fondo, ¿no? Con la capacitación esta. Cuando hablan de capacitar, estamos hablando de una capacitación no convencional. A ver, ¿cómo es la técnica? Bueno, esto es un curso con normas de Suecia y de Inglaterra. Trabajamos con un nivel 1, que es todo ejercicios pasivos, una teoría, después ejercicios pasivos, para hacer el nivel 2, que es con observación del fuego y después aplicación de los chorros de agua directamente en el simulador, para ver todos los efectos y fenómenos físico-químicos que se producen en cualquier incendio de estructura. Aquí el Cuerpo de Bomberos tiene ¿cuántos instructores? Certificados de ese curso tenemos 3 instructores. Así que, bueno, por esta certificación que tuvimos en el curso en la provincia de Santa Fe. Cuando hablan de instructores certificados, significa que yo conozco la técnica, ahorro agua, cuido al ser humano que está trabajando en ese incendio. Sí, como dice Federico, Gerardo siempre nos inculcó de también capacitar al bombero y ver al bombero del traje estructural para adentro. Que se cuide mucho porque ese bombero tiene familia, tiene trabajo, tiene actividades. Primero que nada, la seguridad del bombero. Y segundo, trabajar muchísimo mejor en un incendio de estructura, hacer espacios que son muy, muy agresivos, hacerlos mucho más cómodos, entre comillas, para el trabajo y hacer un trabajo seguro y eficaz. Y aparte no hacer el daño que la gente piensa que se hacía, bueno, realmente se hacía con el agua. Incendios que llevaban 5.000 litros de agua, ahora con 300 litros ya se pueden, se apagan, no se tiene tanto daño, más allá del fuego que hacíamos antes con el agua. Ahora realmente no queda agua en el suelo. Si podemos evitar eso, lo hacemos. Se puede, es bueno. Uno no se llega a imaginar cómo sucede eso, pero ustedes, en algún momento a la comunidad le pueden dar a conocer todo esto nuevo, pueden ver el simulador. Sí, exactamente. O sea, como lo hablábamos hace un ratito, el cuartel, la intención nuestra es que esté abierto a la sociedad constantemente. Si bien estos cursos, los participantes activos van a ser los bomberos, los vecinos tienen toda la posibilidad de venir, conocer, cuando ven estas actividades, estos movimientos grandes que hacemos nosotros, de ir, preguntar qué estamos haciendo, eso está constantemente disponible, así que están todos invitados. Esto de tener el cuartel de puertas abiertas para que la comunidad conozca, también sería interesante decirles que estamos hablando de un simulador, pero acá hay una escuela y la escuela tiene distintos departamentos, o sea que hay distintas capacitaciones. Por ejemplo, ¿qué podemos conocer? Bueno, la escuela de capacitación, bueno, Federico es el director, capacita a chicos que quieren ser bomberos, capacita a los bomberos en actividad y aparte tiene un área que capacita a tanto escuelas, instituciones como a público en general. Por eso lo que dice Federico, un cuartel de puertas abiertas, es que la gente pase por el cuartel, conozca la actividad de los bomberos y pueda solucionar algún problemita, alguna capacitación, prevenciones. Lo que necesita en el cuartel está disponible las 24 horas, todos los días, para cualquier persona que quiera entrar, desde
charlar, conocer, venir a tomar un mate, ver en qué puede ayudar. No solamente a los bomberos se los ayuda con plata, pero con lo que sea, muy poquito, para nosotros es muy lindo que la gente venga al cuartel y conozca, no estar acá adentro si que la gente no conozca a los bomberos. Sobre todo porque no tenemos tiempo en esta nota para hablar todo lo que pueden lograr ustedes con este simulador y además de todas las cosas que están haciendo. Así que, bueno, felicitarlos y nada, invitar a la comunidad para que se acerque y consultarles por último si esta capacitación y el uso del simulador forma parte de alguna próxima actividad que ustedes realicen. Sí, exactamente. Estamos organizando en la actualidad un curso a nivel regional muy importante. Es un nivel 1 básico y un nivel 2 avanzado con fuego real. O sea, a disfrutar todos del simulador. Es un curso que, bueno, va a ser el primero en la provincia. Así que, bueno, yo creo que los bomberos de la zona están muy ansiosos por esto, los que saben ya que tenemos el simulador, porque es muy difícil que muchos cuarteles de nuestros lados lleguen a este tipo de capacitación, ya que son a muchos kilómetros, ¿no? Así que, bueno, esa es la organización ahora a fondo que estamos haciendo en la parte de que es incendio.